casa hoy quiere agasajarlos y recibirlos para mostrarles acciones, proyectos, investigaciones, el día a día por la salud. Y todo esto lo compartiremos en dos días a través de stands y conferencias que ustedes podrán disfrutar. En el gabinete 1 se encuentran un quirófano donde están haciendo castraciones de perritas y de gatos y los chicos, los estudiantes de primer año y segundo año instrumentan al veterinario. Después en el quirófano 2 es la sala de lavados donde los chicos se lavan las manos, se les muestra el lavado quirúrgico y después acá ingresan al quirófano donde se le muestra una cirugía por vía laparoscópica y otra cirugía por vía convencional y diferentes mesas. Y este es el gabinete de la práctica de obstetricia, que ustedes habrán visto que lo que nosotros pudimos organizar es las diferentes actividades que realizamos dentro de la carrera y la preparación de las alumnas. Hoy nos acompañan alumnas de tercer año, que son alumnas avanzadas de la carrera de obstetricia, en lo que es la preparación de embarazadas, control de embarazo normal y atención del parto normal. Para mostrar un poco en qué consiste la kinesiología, nuestra carrera es kinesiología y fisiatría, o sea, les estamos mostrando un poco a los chicos cuál es la parte kinésica, o sea, la manual, la de los ejercicios para prevenir y recuperar lesiones, y la parte fisiátrica, que es la utilización de equipos, para también, con el mismo fin, prevenir y rehabilitar lesiones, y por ahí mostrar el material didáctico que lo usamos allá para el estudio de la anatomía, de la fisiología, de la biomecánica. Somos un grupo de chicos de partes de tercero, algunos son de segundos y bueno, estamos reunidos en un grupo en el área de nutrición y de crecimiento y desarrollo. Lo que estamos haciendo acá es controlar el peso y la talla de los chicos para sacar el índice de masa corporal, digamos. Si se encuentran los parámetros normales, si tienen sobrepeso o están debajo del peso ideal que tienen que tener. Ahí los chicos, lo que les llama mucho la atención, esto es como un llamador, la fruta, los colores, qué sé yo, y quieren y vienen y piden. Y ese es el momento que nosotros tenemos de oportunidad, digamos, como para explicarles un poquito, bueno, ¿qué es la fruta? ¿Por qué? ¿Para qué es bueno la fruta? ¿Qué preferís? ¿Qué es mejor? ¿Una banana, un alfajor? ¿Por qué? Entonces, más o menos les explicamos y tratar de inculcarle un poquito el hábito. Los hábitos saludables alimenticios, cómo se van metabolizando los alimentos y qué es lo que tienen que priorizar de los alimentos saludables y qué es lo que pasa cuando la alimentación es tiene carencias o cuando es una mala alimentación, en qué enfermedades puede desencadenarse. Pero más que nada poder promover en las escuelas y en las familias conductas saludables que tengan que ver con la alimentación y con la caminata, con las actividades físicas, con beber agua y enseñarles cuáles serían los causantes y las causales de las problemáticas que llevan a una enfermedad del colon.